mucha obra. Órale, yo las voy leyendo. ¿Has tenido algún problema fuerte con alguno de tus hermanos? No. Si están viendo que se quieren mucho. Bueno, me está ya contestada. ¿Has tenido miedo a algunos de tus hermanos? No, no, la verdad. Le vas a poner la carrerita. Recuerden que estás en el lugar. Si alguna promoción y crees que quieras aventar al aire, que vengan. Órale, ahí está. Unidos al. A ver. Ya se puso en el video. ¿Qué tan importante es para ti el sexo en una relación? ¿Esa no lo contesta? ¿Ya las prendes? Soy virgen, dile, soy virgen, ¿quién se apunta? ¿Tienes novio? Sí. ¿Sí tienes novio? ¿Cuánto años? Bueno, ¿sabes qué vas a sacar de frente? Órale, ahí está, ya tenemos la primer prenda, ¿eh? A ver, venga, otra. ¿Cuánto tiempo antes de una pelea dejas de tener sexo? No, no, que te quieras la verdad. ¿Nunca has tenido sexo? No, no, sincera, ¿no? Hay que ver el plan. Bueno, ahorita me voy a preguntar aquí algo. No, no es de eso, es de eso. Más o menos similar. ¿Pagarías por algún campeonato? No, la verdad que no. No, ¿segura? Aquí luego se inflan globos, ¿eh? No. Ahora pues. Creo que no, no son. Ya está. Así que esto dice, ya toma tu micrófono. A ver, mi querida Anita. Bueno, antes de empezar el confesionario. Dicen que los hombres, bueno, los boxeadores que yo he entrevistado, todo, que no afecta mucho el tener sexo antes de una pelea. Se supone que los entrenadores de un año, ¿no? Entran en un cuarto y a su esposa en otro cuarto. ¿Para las mujeres es lo mismo o es diferente esta situación? Mira, fíjate que yo creo que sí es muy importante. Vida íntima. Abstinencia, abstinencia. Vida íntima en el aspecto de que no va a ser a la semana previa a la pelea o 15 días, podría ser 15 días, pero es que hay veces que hay cierto. La mujer es diferente, el hombre es diferente, ¿sí lo entiendes? Entonces, ¿cómo te contesto esta pregunta? ¿Cómo es, mi Federica? ¿Cómo es, sí o no? Yo creo que sí es buena pelea. Los 15 días te motiva antes, más. 15 días antes, te motiva, te relaja. Contenta. Hay unos boxeadores que dicen, yo llego el mero día y me subo a la pelea, ¿no? O sea, en la mañana se aventan un... Ah, no sé, nunca he sabido. No, caso, yo creo. No sé, 15 días antes. Pero sí, creo que sí es buena pelea. Pero pide a veces. Eso estaba, Danita, ¿eh? Bien respondido. A ver, venga, entonces vamos a empezar el confesionario. Esta dice... ¿Qué es lo que más te excita de tu esposo? ¿Qué es lo que más me excita? ¿No asfixia? No, no, no. Me excita. ¿Qué es lo que más me excita? No, no, yo quiero poner. No, a ver, una, pues una de todas las que tienes, una de. Es que. Bueno, la que más me excita de él es que cómo me habla. Eso es todo, pues todo bien, es todo un tigre. Venga la segunda, mi querida Anita. Venga, venga. La segunda dice, ¿estás de acuerdo con los promotores que ponen en peligro la salud de los boxeadores? Claro que no. Digo, nosotros arriesgamos la vida a cargo de ti y tenemos que tener todos los cuidados que más se pueda. No nada más el promotor, sino el entrenador es el que se encarga de que te vea bien para tener esa pelea, porque luego él te mata, el entrenador te mata demasiado, tanto en el peso, que por querer ganar ciertos pesos, te arriesga a cualquiera de los otros. La que sigue. Venga, a ver, ¿qué dice la otra? Creo que las últimas son las más penadas, ¿no? ¿Te consideras sex symbol con los hombres? No, o sea, me considero una mujer bien arreglada y todo, pero no, yo creo que con eso al práctico es
es que pregunten a otros. A ver, ¿a quién les puedo preguntar? No, digo, por ejemplo, a Mariana, que ya me Oye, justamente que me hablas de ella, ahí en el comentario que hacía la revista, decía, ¿no?, que no se enfoca directamente a su entrenamiento, porque si anda ahí haciendo revistas, quiere ser conductora, y ella tiene que también que me quede esta, me quieres quitar el micrófono, ¿no? Pero bueno, entonces estamos ahí como, ¿estás de acuerdo con eso de que ustedes se tienen que dedicar a boxear y a prepararse para boxear, ¿no? Para andar ahí. Yo pienso que si estás dentro del boxeo y quieres ser, y estás en tu momento grande y todo, no tienes que distraer en otras cosas. Ya las otras cosas pasan a segundo término, pero ya es tu deporte, tu disciplina, tu dedicación, y ya cuando pase eso, pasa tu carrera y todo ya está también, puedes empezar con las otras cosas. Eso es mi punto de vista. Claro, ya. Bueno, venga mi rey Anita, te falta una y esta nada más, a ver, porque son las pesadas, ¿eh? ¿Cuál ha sido tu peor pelea? Mi peor pelea yo creo que ha sido una que tuve en Mexicali en el 2004 cuando peleé con una chica que pues ni mencionar porque me ganó esa vez. Y se retiró de fue una pelea fea porque yo no estaba concentrada, estaba en otro lado, tenía problemas familiares, y ahí aprendes a no aceptar peleas cuando estás mal, o aprendes a vivir tus problemas familiares cuando estás mal. La última y libramos el confesionario. Creo que la Mariana no nos quiere dejar nada para el público, porque todo está contestando. Ya no voy a antes de subir al ring, ¿tienes algún ritual o alguna oración? Mira, antes de subir al ring, pues siempre me encomiendo a Dios, a la Virgencita y a las facultades que todo me salga bien. Que de verdad salga bien, tanto mi rival como yo de salud, y que sean la que mejor esté preparada. Las cosas que siempre hago, siempre. Mi mamá es la que me gusta que me peine, y pues siempre me pone mi listoncito rojo. Eso es lo que como que para nosotros es muy. Pues para nosotros es importante a la hora de trabajar. Ok, es como el amuleto. Exacto. Bueno, pues un aplauso, ya cumplieron el...